Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito, te envío un gran saludo ahí donde me estés viendo y escuchando. Y hoy tengo para ti un plugin nuevo que ha salido para WordPress. Nuevo, 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 nuevecito. Acaba de salir hace 2 días, me parece, o ayer mismo. Y es para AutoRanker. Todo el mundo sabe que el contenido sigue siendo vital para posicionar nuestros blogs más que nada. Bueno, pues este plugin que se llama AutoRanker lo que hace es proveerte contenido, ¿ves? 100% original. Es un creador de contenido 100% original para WordPress. ¿Ves? Es sencillito. Dice que está completamente automatizado, 100% contenido original. Esto es súper importante para que no tengas que tener ningún problema. Fácil de usar, amigable con los novatos. Funciona para el nicho que tú quieras, porque al ser contenido, bueno, pues funciona donde tú quieras. Contenido que tus visitantes quieren. Y además tiene también el image spinning, para que tú puedas gestionar las imágenes también. Y dice por aquí que tiene licencias ilimitadas disponibles. Puedes tener docenas de sitios y por el precio de uno puedes instalarlo en todas partes. ¿Vale? Y todo en piloto automático. Estas son las opiniones de la gente. Dan Green es el autor del plugin, el desarrollador. Y ya aquí nos dice que compraron un sitio aleatorio por unos cuantos dólares y luego lo posicionaron. ¿Ves? Ahí te dice cómo lo posicionaron. En fin, eso no es tan fácil, pero sí que determinados keywords se pueden posicionar muy fácilmente. ¿Vale? Ese es WP AutoRanker. Aquí lo tenemos. Te viene todas las opciones que tiene, completamente hands-free, solución automática, en 2 minutos, en cualquier nicho funciona, image spinning, text spinning, docenas de settings, completamente white hat y licencias limitadas. Pero aquí te pone el demo. Te sugiero que veas el demo porque es la explicación de cómo funciona el plugin. Entonces es importante que lo veas. Está en inglés, pero no importa porque tú puedes seguir los pasos tranquilamente sin ningún problema. Testimonios, el paso 1, a poner el plugin y activarlo, paso 2, elegir, ojo, el idioma, podemos elegir el idioma. Es algo que no había salido todavía en este tipo de plugins, que pudieras elegir el idioma de origen de tu feed. Luego tú puedes elegir si es automático, manual, si es una calidad regular, si tienes espintear todo, en fin. Está muy bien, la verdad, a mí me gustó bastante. No, no por la página de ventas en sí, que ponen un ejemplo muy bueno, como lo posicionaron ellos, sino por todas las posibilidades que tiene, ¿vale? Y este plugin para una licencia de un solo sitio, 17, y para un montonazo de licencias, 17, perdón, $17, ¿vale? ¿Qué problema tiene la versión básica? Que solo te deja hasta 10 RSS, hasta 10 fuentes de tráfico. Y son pocas, la verdad, son poquitas. Y para eso existe la versión Pro. Esta es la versión Pro. La página de ventas de la versión Pro. Ilimitados fuentes de tráfico. Ilimitados contenidos. Ilimitados spinning. Ojo, esto es muy importante. Si no tenemos el spinning, no tenemos nada que hacer. Campañas para nuestros sitios y el manual testing function. No tenemos que hacerlo en automático. Cuando tú tienes la versión básica, tú pones tu campaña y ya está, la dejas. No hay manera de ponerle en off y on, ni poner una prueba manual a ver si funciona, ¿vale? Y luego son $27. Ojo, solo una copia. Ya sabes que esto, en cuanto alguien la compre, subirá a 29 o al precio que destine el autor. Entonces, si nosotros queremos la versión Pro, tenemos que pasar primero por la versión básica. Si tenemos más de un sitio, queremos poner en más de un sitio, son $17 más los 27 de la versión Pro, que la verdad merece la pena. Yo la instalé aquí para que tú la vieras, la versión Pro. Va muy bien. Fíjate cómo aquí te deja poner las fuentes de contenido. Tú le pones aquí la keyword que tú quieras. Y tú puedes buscar el tipo de contenido, artículos,
formularios, videos o audios. Y el idioma en el que lo quieres buscar, en inglés, en francés, en español, alemán, japonés, evidentemente en español, a mí me gustaría artículos y videos. La velocidad, más de 10. La última actualización de la última semana, por ejemplo, de ayer y de hoy. Y suscriptores, fíjate, esto también es nuevo. Si quieres, por ejemplo, vídeos de canales que tengan más de 100 suscriptores, por ejemplo. Y vas tarjetizando mucho mejor. Esto es para la versión Pro, W Auto, Ranker Auto Pro. ¿Vale? Ahí está. Y lo puedes poner, por ejemplo, aquí vamos a poner diseño web. Search. Lo estoy haciendo en directo, lo acabo de instalar. Así que aquí lo tienes. Mira, rápidamente lo he sacado. Y me pone aquí esto, lo otro, todos estos. Hay muchos. En riguroso directo lo he puesto, ¿eh? Bueno, pues ahí están. Has visto que funciona. Luego también tienes un... Para buscar imágenes, te pide tu keyword, tu, perdón, tu cuenta de Pixabay y puedes ponerla. Y luego fíjate que aquí hay protected and sinónimos y protegidos. Tú puedes tener palabras protegidas. Por ejemplo, si tú copias un contenido y tú quieres que marketing online no se cambie nunca, no se spinee nunca, tú lo pones aquí. Y lo mismo aquí. Tú puedes poner sinónimos para palabra 1, 2, 3. Aquí te pone el formato en cómo puedes poner el sinónimo y los adicionas, ¿vale? Viene el setup, que te pone aquí el tipo, el nombre de la campaña, tu Feedly. Ya sabes que Feedly es un RSS y es este, por ejemplo. Yo tengo mi cuenta de Feedly. Tengo un RSS para social media, por ejemplo. Le doy aquí, pues me aparecerán todos mis feeds. Esos son los feeds. Y luego yo tengo que sacar el RSS de aquí, ¿ves? El RSS lo saco y el RSS es el que yo voy a poner en mi campaña. Aquí. Aquí lo voy a poner, ¿vale? Luego vienen los contenidos, si lo quiero en draft o si lo quiero en publicar ya, las fuentes de tráfico, si quiero que las muestren o no, bueno, las orígenes, pues. Si le quiero poner una etiqueta, en qué categoría lo voy a poner, esto es interesante. El máximo de post. Ojo, esto también es nuevo. El spin tags de las intros. Yo aquí puedo poner nuevo video. Y luego aquí, contenido nuevo. Otro nuevo para ti. Uno más. Fresquito de hoy. Y esto lo dejo dentro del spin tags. Y podrá cualquiera de las cosas las pondrá al iniciar un artículo. Lo mismo tiene para los outros, para las despedidas. Y luego aquí viene la calidad del spinning. Único, muy único, legible, muy legible. Entonces tú eliges aquí si lo quieres súper único o no. Si quieres que spinee el título o no. On, off. Por ejemplo, ponen on. Si quieres que automáticamente spinee tu título, por ejemplo. Si tú quieres que todos te los spinee, pues tú le pones a todos que sí. O si tú no quieres que el título lo cambie, lo pones así, en fin. Luego en Pixabay también te pide tu clave. Y si quieres que reemplace las imágenes, si no. Y las imágenes, si quieres que haga la primera imagen como la especial, le dices que sí o que no, si quieres que remueva las imágenes, una o todas, y lo guardas. Me parece bastante interesante, es un plugin que va a dar bastante juego, sobre todo para los que se dedican a posicionar con contenidos, pues es una gran ayuda, ¿vale? La buena noticia es que mi lista privada lo va a tener gratis. Como seguimos en el mes de febrero, y yo sigo dándoles contenido gratuito, para mi lista privada, la versión Pro la tienen gratis. Y si no estás en mi lista privada, te invito a que te suscribas. Ya sabes que siempre tengo cositas muy interesantes. Y también, si no estás en mi lista y quieres este plugin a un precio más accesible que el que nos tiene el creador, pues también tengo esa opción para ti. Y está aquí abajo, te dejo el enlace para que lo veas. Nosotros compramos siempre licencias
de desarrolladores y de comerciales de reventa para que podamos ofrecerlas al precio que nosotros queremos. Bueno, pues eso es lo que quería mostrarte hoy, este plugin que me parece bastante interesante. Como ves, yo todos los pruebo, todas las cosas que te ofrezco las pruebo, ves, aquí tengo un montón, pero un montón. Algún día va a romperse este blog de prueba que tengo porque tengo un montón de plugins que pruebo antes de ofrecértelos para ver que funcionan y que realmente son útiles para tu negocio. Bueno, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que subo. Te invito a que le des clic a la campanita aquí abajo para que no te pierdas nada. Y también a que te suscribas a mi lista privada o a mi comunidad porque siempre tendrás contenido útil y disponible para tu negocio por internet. Bueno, se despide de ti Betty Romerito. Te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado y te deseo mucho éxito en tus negocios por internet. Nos vemos en el siguiente vídeo.